team, we pop the fences. Come a long way from shutting them. Man's got vision, it's clear like lenses. Man's got vision, it's clear when I pass. Nothing but style and flair and class. Cover this picture, be blade of grass. I'm running it, can't let the painting pass. I'm if I go to the dance, then spit two bars, I'm done in it. Dibby dibby sound, boy move, I'm running it. If you wanna step in the ring, get spun in it. Quick 1-2, straps and foots on a quick 1-2. Everybody knows it's a big 1-2. Keep moving, kill him with a quick 1-2. Man can't talk about lyrics and beats in them teams, man's got... Este partido ha generado una gran expectación entre las aficiones que se encuentran animadas y listas para disfrutar de un gran espectáculo. Un espectáculo arropado por las especulaciones, opiniones, conjeturas y análisis de medio mundo. Estoy convencido de que muchos teléfonos se han quedado sin batería hablando y leyendo sobre él. Y por supuesto, en el campo también se nota las ganas. Si queréis saber quién ganará hoy, no le quitéis el ojo a EATV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Que nadie se mueva porque tenemos fútbol del bueno. Os lo vamos a contar todo, casi todo. Miguel Ángel Román y DJ Mario, vuestros comentaristas favoritos. ¿O no? Tenemos muchas ganas de narrar un nuevo partido de clubes. Estoy seguro de que vamos a ver fútbol de... ¡Así se para! ¡Fantástica intervención! La pone centradita desde la esquina. Ese cabezazo se le ha ido muy desviado. José. Se acabó lo que se daba. Tucker. Winchester. Se quita de encima el peligro con esa entrada. Menudo regalito le ha hecho. Nieves. Muy inteligente la defensa. Romano. Pedro. Tucker. Rey. Parecía que no había por dónde pasarla, pero mira por dónde la ha metido. Intercepta el pa. A ver cómo acaba esto. Parece clara. ¡Qué paradón acaba de hacer! Tal cual, ha reaccionado tan rápido que no sé si han sido reflejos o que tiene el don de la adivinación. Enseguida iniciará la jugada con este saque de portería. Pedro. Tucker. Tremenda visión de juego y aún mejor ejecución para levantarla. Sigue con la pelota, cuidado. La ha recuperado en el último momento posible. Pedro. Qué bien tocada por encima de la defensa. ¡Ojo! La defensa corre hacia su portería y la detiene. Pues esto sigue empate porque así lo ha determinado su guardameta. Ha sido una de esas paradas que equivalen a un gol. Jugada interrumpida, posición antirreglamentaria. Hay que hacer todo este trabajo si quieres desarmar una defensa. Gran robo de balón para frustrar el ataque rival. Será saque de portería. Winchester.
Pedro. Tucker. A ver si aprovechan la oportunidad que les brinda este robo. Romano. Esto va a terminar aquí. A ver si sale bien de la presión. Pedro. Va a rematar. La ha interceptado. Paquetito directo hacia el área. ¡Golazo! ¡Cómo empalmado ese balón! Hemos repetido el gol y la verdad es que ha sido un contraataque prácticamente perfecto. Aunque también hay que reconocer que la defensa no ha estado bien. No puedes dejarles tanto tiempo para pensar. Winchester. Va ganando metros el Invincibles. La entrega al área es buena. Pasa de líos. Se impone y frustra la intentona rival. Corner a favor de los Invincibles. Se le marcha el cabezazo. Ha sido incapaz de controlar su dirección. Así es, y diría que la culpa la tiene la defensa. Y saca el cuero. Desarticula la jugada con un robo de balón. Peligro al hueco. No va a valer ahí, fuera de juego. Van a tener que tirar las líneas porque cualquier perspectiva te puede engañar. Cuidado que sigue avanzando. Corner. Hay que ser ambicioso en la vida. Y si vas ganando por uno, intentar ponerte a dos. Y lo bloca. Sale con seguridad y se hace con el balón. Gran intervención. Winchester. Un cambio de juego a la otra banda. Despeja eso de ahí. Y lo prueba desde ahí. ¿Para dónde categoría? Balón directo al centro del área. Se hace con el balón en zona de ataque. Ojo que ese centro va al área. En realidad lo ha atrapado sin complicación. Es oficial, queda un minuto. Ojito a ese pase al espacio. Es incomprensible lo que acaba de hacer. ¿En qué estaba pensando? Recupera el balón en la zona decisiva. No hay tiempo para más. Final del primer tiempo en el GT Community Stadium. El Invincibles tiene mucha tela que cortar en la segunda parte. Pierde por uno y le toca remontar. ¡Ojito si mete el centro! Un centro terrorífico.
Hurtado. Y la grada está diciendo que chute. Esa no puedes fallarla. Tenía el gol ahí, ¿eh? ¡Qué pena! Fuera de juego. Rafi. El centro acaba bien defendido. Posibilidad clara de igualar. No me explico cómo esa ocasión acabó en saque de puerta. Tucker. Corta el pase de manera providencial. Recuperan en una zona que puede ser peligrosa. Ya solo queda media hora de tiempo reglamentario. Y despeje ese centro. Sube la bola en ataque. José. Tiene que centrar ahí. De la que ha salvado a su equipo cortando ese pase. Muerden con ganas. Quieren la bola. Pedro. Se impone y frustra la intentona rival. Tucker. Rey. Me gusta mucho cuando los equipos no se ponen nerviosos aunque vayan perdiendo. Nieves. Kim. Entrada de manual. ¡Puede chutar! ¡Puede chutar! Ese balón ha quedado dividido. Detuvo la primera de manera increíble y finalmente se ha hecho con el balón para acabar con el peligro. Seguro que a raíz de esa gran acción la portería se volverá más pequeña para cualquiera que ose atacar. ¡Puede poner un caramelito en el área! ¡15 minutos para que suene el pitido final! Perfila y chuta y la para como mandan los cánones. Oportunidad a balón parado para intentar aumentar la distancia en el marcador. Le da un respiro a su equipo. Quiere meter al rival atrás. Quiere jugar en profundidad. Interviene y la pasa por encima del larguero. No tendrán muchas más oportunidades para intentar empatar el partido. Se hace con el balón sin ningún apuro. No la suelta, quiere crear una ocasión. Dentro al área con toda la intención. Sacan el balón de la zona de peligro. Un gol abajo, pero no se rinden. Están intentando construir el ataque. ¡Se cuela! ¡Gol! ¡Rescate!
empatan un empate. La ha puesto muy bien. No es tan fácil encontrar dónde ponerla cuando estás tan cerca. Y el timing es perfecto. Se está terminando el encuentro, pero no quieren dejarlo en tablas. Pueden ponerse por delante. Puede pasarla y evitar líos. Ha visto bien ese hueco. La para casi sin pestañear. Demasiado arco, sin más problemas para detenerlo. Progresa bien en ataque. Será saque de esquina. Ahí evitó una ocasión peligrosa. Saca el córner con fuerza. Terminan los 90 minutos y no hay vencedor ni vencido. Nos vamos a la prórroga.